Finishing Plaster, lo primero que tienen que hacer, tienen que cubrir todas las áreas. Por ejemplo, en este baño estamos cubriendo con tape el zinc, cubrimos el piso, vamos a cubrir esa taza y todos los alrededores, incluyendo el techo. Y ya que esté cubierto, les voy a mostrar. For my people in English, this is the first step when you do Venetian plaster. The Venetian plaster, then you cover the floor probably, make all side protection. Then when you did that, then you will be start to ready to prime. But before to do that, you have to protect all the surrounding areas with frog tape or delicate tape. Okay, see you later. Bien, ahora sí les voy a mostrar ya cómo quedó el segundo paso, que es hacer toda la protección alrededor del techo, de los lados, de donde se encuentra el azulejo, y de las puertas que ya están pintadas, todo alrededor de la taza, cómo quedó la protección con plástico. Y ahora lo que estamos haciendo y pintando con, se llama primer, y este primer debe de ser acrílico y sin brillo mate, para que tenga adhesión nuestro producto, que en este caso va a ser el plaster veneciano. Thanks for watching. We put everything surround around it. Around, all safe protection is done. Now we apply primer, flat one. All right, for the best adhesion for our Venetian plaster. Okay. Okay. Now, after everything is primed, we're gonna do the first coat. The first coat, we take the material and this one, right? And we're gonna use this big one. Primero, la primera capa vamos a hacer, vamos a usar nuestras espátulas. Estas tienen que estar limpias. Son dos espátulas, una pequeña y una grande. Todas son de acero inoxidable para empezar a trabajar. Y se le pone un poco aquí, así, de esta manera. ¡Ups! Un poco me caigo, pero bueno. Y hacemos esto así. Con pequeños, para que queden cosas irregulares, y luego le hacemos unas S's así. O sea que tienen que quedar unas partes con mucho y otras con poco, y eso es lo que va a hacer el efecto. Ok, what we have to do is we have to take a little of this product, what is for Modern Masters. Modern Masters, yeah, the Venetian plaster. We take a little bit here and we put on the wall a little strokes, and then we're gonna make, put it about like S in a little angle, like 35 angle, and we can start to make. The idea is leave a little strokes to kind of like organic, like it came like a natural. No, try to get rid of it, the straight cuts. In other words, if you do like this, it's wrong. You have to make like that, because if you leave these marks, it doesn't look organic. Okay, te estaba explicando que cuando tú estás trabajando, no puedes empezar y dejar la marca aquí y avanzar, porque esto se ve derecho y no se ve al final como si fuera a ser una piedra natural, sino que hay que hacerlo, las rayas nunca tienen que aparecer derechas, siempre tienen que aparecer con curvas, irregulares. Eso es la primera mano, ¿ok? Déjenme terminar esto, cuando termine la primera mano se los muestro. Let me finish this one. When I finish the first coat, I'm going to show to you, and then you will see how it looks, the first coat. Thank you for watching. Bueno, gracias por vernos. Nos estamos viendo cuando termine esto. Okay, gracias. Bye. Aquí ya está terminada la primera mano. The first coat is finished. Entonces ahora es un lijado con lija 220 para que la pared se vaya quemando. Es un lijado circular, como ven ahí a Don Chiquito. This is the second part of the, after you give the second coat, you have to sand it lightly with 220
for now, then with 600. But the first is 220, then second coat, second sanding with 600 to start to burn it. Entonces, después de que le dieron la lija 220, se le da la lija 600 para empezar a quemarlo antes de darle el último coat. After the last coat, then we're gonna give the second one. Thank you. Bye. Okay, my people, now we are ready for do the third coat of the Venetian plaster. What we have to do now, we have to clean very well our spatulas. Has to be stainless steel, as I explained to you before. I use three sizes, but you can use any one, whatever you want. But for me, most important is this one and this one. This one, just in case I need it in some places. Now I'm gonna teach you how you have to make the last coat to make sure you leave this Venetian plaster very nice and smooth like a car. Ok, mis amigos, entonces les iba a decir que esta es la última capa. Tienes que limpiar bien tus herramientas, lijándolas con las mismas lijas que tenías antes. Y ahora es aplicar el plaster veneciano. Ok, la última capa es el mismo que se usa en la primera mano, segunda mano y tercera mano. Es totalmente el mismo, solamente es para irlo detallando mejor. Entonces lo que hacemos es que con esta le ponemos un poco y entonces ya ponemos, quitamos, ponemos, quitamos. Para quitar hay que hacer la espátula un poquito más plana, más parada. Para untar la espátula parada, acostada, perdón, y para quitar la espátula parada. Hay que quitar todo el exceso y eso es prácticamente, no avancen mucho, en este caso tienen que ir avanzando poco a poco y dejando. También los movimientos nunca son derechos, siempre tienen que ser sesgados para que no cree, para crear algo más orgánico, así le llaman, así le dicen, y para que esto quede bien. Ok, now as I show to you, you have to use the big spatula knife first in one angle, then a little more up to remove all the excess, and then with this one you fix all the problems that you have before, what you never had be fixed. Okay, that's all what we're gonna do for the third coat. Thank you for watching. I'm gonna show to you next step, then soon I finish this. Después de que termine esto, les voy a enseñar el siguiente paso. Entonces, es todo por ahora. Como les expliqué, ponen, quitan, ponen, quitan, ponen, quitan, ponen, quitan, y tienen que estar seguros que esto. Y cosa importante, tienen que ir limpiando sus espátulas, siempre tienen que estar limpias. Esto es con un trapo húmedo. You have to clean your tools with that cloth. Okay, see you later. Nos vemos luego. Gracias. Okay, my people, now after we finished to sand it with 600, now with damp cloth, we're gonna clean up all the dust. Make sure everything, the dust come out nicely, because for do the last coat, we need this totally clean and out to the dust. Como les decía, el paso siguiente, ahora, después de que se lijó con 600, que esa era la más fina, ahora se le pasa un trapo húmedo para quitarle todo el polvo totalmente y que quede fuera de polvo, para después poder darle la última capa del plaster veneciano, para que quede como espejo. Ok, mis amigos, nos vemos al rato. See you later. Hola, bueno, ya tengo mi tercera mano
Y entonces ahora ya lo único que hay que hacer, vamos a hacer el quemado. Este es un proceso en el cual este material, cuando tú le pasas la espátula de acero inoxidable para tallarla, la tallas, esto se va a calentar con el metal y va a ser un proceso químico que se llama quemado. Ok, what we're gonna do now, we're gonna do the burnishing using our classic sparkling knife. Has to be stainless steel, right? Then this is the burnishing. Now I'm gonna teach you this. It's a little harder, not really, but we have to put, and then with the face we have to make like that, and you see how it starts to be more shiny and more dramatic. Si ustedes notan, ahora que estoy haciendo el quemado, ahora esto ya como que está tomando más brillo, y no solo brillo, sino que también está volviéndose los colores más dramáticos. No se hace con la punta, sino se hace con la hoja prácticamente. Entonces, esto es así. Entonces, conforme se va calentando, esto se va puliendo más, más. Y esa es la cuarta parte de nuestro proyecto. Finalmente vamos a hacer la quinta. Y cuando yo termine de hacer todo el quemado, vamos a volver de nuevo. Ok, now I leave you. I have to burnish all this little bathroom. And then I will show to you how this will be done nicely. I have to do all this bathroom. Then we're gonna show to you how it's gonna be done. And do the last part, what is will be the clear coat to be more shiny. Okay. Thank you for watching. I finished already to burn with the sparkle, with the knife, stainless steel, and to burnishing, now it's burnished. Ya terminé ahora de quemar las paredes y ahora les voy a mostrar exactamente cómo queda. Esto no tiene nada de, solamente eso es el puro. Ustedes ven lo dramático, parece mármol. You see now how dramatic it is, looks like marble, and it's a shiny, shiny. Not too much because it needs more, but in the end, the job, it looks like that. Okay, this is the reflect of the door. See, this is how this bathroom looks when it's finished. Looks really like marble. That's why I tell you guys, you have to keep organic when you're sparkling. Les digo que esto parece realmente una pieza de mármol. Y bueno, este es el trabajo que se hace con el plaster veneciano, y también algunos le llaman marmolina, dependiendo del país donde lo esté mirando. Y bueno, esto fue exactamente, aquí van a ir estos son lo que estaba para el toallero y cosas así que después vamos a poner y que ya después les vamos a mostrar. Pero bueno, esto es así como realmente se terminó el trabajo del plaster. Ahora falta entonces ya nada más hacer, en este caso, usted lo puede dejar así, pero si le cae un poco de refresco, de vino o algo así, va a manchar la pared. Entonces es recomendable ponerle algún tipo de protección. En este caso le vamos a poner un poliuretano porque es un baño, para que, bueno, Finally, the bathroom is finished. This is the job. Finalmente el baño está terminado. Esto está terminado. El baño quedó terminado. Entonces, bueno, that's it for now. This is the way to do Venetian plaster. See you guys next time. Bye bye.